con la comunidad mascotera. En este programa queremos compartir con ustedes un breve video, pero súper enternecedor, que yo lo llamo, por supuesto, la fuente de Face, y yo lo llamo el video de los abrazos. En este video vemos la actitud corporal de los animalitos, no solamente de los perros, sino animales de gran tamaño, de gran porte, y ustedes van a ver la alegría que siente un animal cuando se reencuentra o con su dueño, o con quien lo cuidó, o con quien lo salvó. Entonces, compartamos este video y estén atentos a esa actitud corporal, que es la única manera que tiene un animalito de expresar lo que siente. Good boy. Yeah, good fish. Yeah, a good fish. Bueno, para que estos abrazos se efectivicen acá en nuestra comunidad mendocina, en nuestra comunidad mascotera, es que queremos volver a pasar perritos que están perdidos y que están buscando el abrazo de su dueño. Por ejemplo, Coral, una perrita negra, mediana, que se perdió ya hace bastantes días. Se perdió por la zona, por la zona de Las Heras. La vieron en el barrio Cementista. Es una hembra negra, con lunitas color crema. Ya van a ver la foto de ella, que está con su dueña, con lunitas color crema sobre los ojos, patitas color crema, es medianita. Por favor, si usted la llega a ver, por favor, resguárdela para que ella pueda abrazar a su dueño en breve. El nombre de su dueño es Sofi y el teléfono es 155-95-43-13. Otro perrito que estamos desesperados también buscándolo es Gabbana. Gabbana la dimos en adopción con mi grupo ayer. Evidentemente la familia la ha dejado en la parte de adelante y alguien nos la ha robado, o han abierto la puerta y la perrita se ha ido. Lo más grave es que es una cachorra de 4 meses. Es tipo overita, parecida a una cocker. Ya van a ver ustedes las imágenes. Se ha perdido por la calle Álvarez Condarco y Godoy Cruz. Hay una plaza enfrente de esta casa. Si alguien la vio también, les pedimos, por favor, comunicarse con Perritos de los Caniles o llamar al 153-022-146. El próximo que necesita un abrazo es un Shar Pei. Un Shar Pei ya perdido hace bastante también. Es un Shar Pei que se perdió por la zona de Champañá, cerca de las universidades. Estaba en la estación de servicio de la Shell, del Dalvian. Por favor, si alguien lo llega a ver, llamen al 261-6243-444. El próximo que sigue todavía perdido es Benji. Ya van a ver, está toda la info ahí justamente en la imagen. Benji es un maltés de cola larga. Es un maltés, un caniche maltés. Ya van a ver toda la info de él. Otro, este perrito no es que esté perdido. Este perrito que van a ver, tipo labrador, es un perrito abandonado. Su niño, desgraciadamente, su amo, de 9 años falleció.
y la familia lo ha dejado en la calle. Está en la escuela Provincias de Cuyo, del barrio EPA, de Carrodilla. Si alguien lo quiere entrar, si alguien le quiere dar cobijo, será bienvenido. Bueno, esto es todo y ojalá que así como vimos en el video de los abrazos, estas mascotas puedan volver a abrazar a sus dueños.